Por favor, pero. Oiga, qué manera de bailar, ¿no es cierto? Increíble. ¡Ay, qué grave! Relájese un poquito, a ver, cállate. Yo también quiero cantar. Ah, no me digas, ¿sí? ¿Qué sí. quiere cantar? A ver. Acércate más. Y más. Morena, le digo una cosa. Está matando la ilusión a más de uno aquí, le digo. ¿Eh? ¿Usted no se cansa de bailar así? Como... ¿Cómo me voy a cansar de bailar? Pues simpático. Si yo nací bailando, vivo bailando y moriré como delincuente. A ver, perdóneme, ¿cómo delincuente? Atrapada, con toda mi banda encima. Ahora, ¿qué me dice? Oye, a ver, coméntenle a la gente, a ver, ¿cuánto tiempo hace que usted baila, que tiene esto de la danza? Morena, ¿qué pasa? ¡Años, pues, años! Ah. A ver, vamos a hacer cuentitas. A ver, a ver. Urcupiño 82, mijito el mayor. Entrada universitaria el segundito. Y cuando me he ido a La Paz a bailar a la entrada de Pepino, sí. Quintillizos. ¡Epa, Morena! Pero de papá diferente. Pero, por favor, mire, ¿sabe qué? Por lo visto, usted tiene un gran recorrido, le digo, ¿eh? Morena, oiga, recorrido de vida, eso lo quiero decir. Ah, ¿de eso me estás hablando? Justamente. Yo pensé, pues, del recorrido de la entrada. No. Lo que pasa es eso del baile. Eso del baile para mí es una locura. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando bailo, pierdo el conocimiento, pierdo la razón, pierdo mi sombrerito, pierdo mi blusita, pierdo mi pollerita, pierdo mis botitas, pierdo. Pierdo todo. Morena, bueno, sabemos que usted pierde todo, pero qué barbaridad. Pero la verdad, con todo lo que está comentando aquí, dígame, ¿a usted no le da, no sé, miedo irse al infierno? ¿Qué le pasa? ¿A mí? ¿Miedo al infierno? Más bien voy a aprovechar de contarles. Dice que el Evo Morales se muere. Se va al cielo y no lo aguanta ni una semana. ¿Cómo que no lo aguanta? Claro, pues es que en el cielo no le dejaban hacer sus paros, huelgas, manifestaciones ni nada por el estilo. Entonces San Pedro decide mandarlo al infierno. Se va, pues. Pasa una semana, dos semanas, tres semanas y todo tranquis, tranquis, sin novedad. Hasta que San Pedro, todo preocupado, llama al infierno. ¿Aló? ¿Está don Sata? ¿Cuál de ellos? ¿El de los cuernitos o el del picho en la boca? Morena, pero por favor. Oiga, dígame, usted siempre fue así, digamos, tan alegre, tan divertida como se la ve. A la yo mujer. Era pues mucho más alegre. ¿Ah, sí? Sí, con decirles que yo fui chica premier. Chica premier, pero mire usted. Chica premier. Pero he salido ultimier. Morena. Mal. No se me haga la burla, por favor. ¿Cómo estoy haciendo la burla? La si hasta he concursado en Miss Hawaiian Tropic. No me digas, pero muy bien. Concurso internacional, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo le fue ahí? Más o menos me ha ido, te cuento. ¿Sí? Una piña de premio consuelo me han dado. A ver, perdóname. ¿Una piña consuelo? Sí, pues, una piña que estaba botada y en el suelo me han dado. Pero, Morena, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué pero a mí esa piña me ha servido de mucho. ¿Así de qué? ¿Cómo que de qué? Claro, ¿no se nota? ¿Pero qué cosa? ¿No se nota? Morena, ¿pero no qué? A ver, véame. ¿Qué? ¿Eh? ¿O qué creen que son paperas? ¿Eh? Por favor, Morena. En vez de siliconas, piñas me han puesto. No me digas. O sea que ahora tengo unos pechos piñadores. ¡Guardia! No. Cálmese. Opa, Morena. No, además, ¿sabe qué? Le digo una cosa. Usted no tiene que hacer eso delante de la gente porque la gente puede pensar mal. Usted no sabe. ¿Qué va? ¿Están pensando mal? Sí. ¿Están pensando mal? ¿Están pensando mal? Ahora sí están pensando mal. ¿Qué le pasa? El único que piensa mal aquí eres tú. No, perdóname. Lo digo por usted, por favor. Te estás molestando. Yo no, sí, para nada. Te estás molestando y mejor te voy a dejar. Porque seguramente mi marido me debe estar esperando en la casa. ¿A su marido? Tengo un marido de soncho y feo. Oye. Tengo un marido de soncho y feo. Es tan feo que cuando manda su foto por correo electrónico nunca llega. Perdóname, a ver. ¿Cómo que nunca llega? Los echas el antivirus. A ver. ¿Y sonso por qué? A ver. Esto es sonso. ¿Cómo no va a ser sonso si ayer estaba reunido con dos de sus amigotes en la casa? Sí. Yo escuchaba desde la cocina todo lo que comentaban. Y uno de ellos le decía, hermanito, creo que mi mujer me está traicionando con un gato. ¿Con un gato? ¿Cómo es eso? Es que el otro día he encontrado pelos en mi cama. Y el otro le ha dicho, entonces a mí me está engañando con un gallo. ¿Por qué? Porque el otro día he encontrado plumas en mi cama. Y el sonso de mi marido. Y
el sonso de mi marido. Entonces a mí me está engañando con un micro. ¿Micro? ¿Por qué? Porque el otro día he encontrado un micrero en mi cama. ¡Que le vaya bien, morena! ¡Oiga! ¡La morena! ¡Qué personaje esta morena! Bueno, pero aquí nosotros continuamos con Starker.